siguiendo con el ejercicio que estábamos haciendo antes de las flores blancas y azules que se cruzan siendo las azules dominantes sobre las blancas. Vamos a suponer que ahora nos dicen que cruzamos dos plantas de esa primera generación fidel que sacamos antes, que recordad que eran ambas heterocigóticas, de manera que en este caso los parietales los dos son de color azul, pero en este caso ambos son heterocigóticos. Recordad que esto lo tuvimos en el ejercicio anterior. Aquí hay un pequeño cambio con respecto a los gametos. Los gametos solo pueden llevar una letra, una A, o una mayúscula o una minúscula. Por lo tanto, este individuo va a formar dos tipos posibles de gametos. Los que lleven la mayúscula y los que lleven la A minúscula. Un gameto no puede llevar las dos, solo puede llevar una de ellas, porque son haploides. Como hay dos alternativas posibles y la probabilidad de que se formen estos o estos es la misma, al 50%, es como si tiramos una moneda al aire y puede salir cada cruz. ¿Con qué probabilidad? 50% de cada una. Por lo tanto, la mitad de los gametos que vaya a formar este individuo va a llevar el alelo dominante y la otra mitad va a llevar el alelo recesivo. El otro es igual, por lo tanto, la mitad de los gametos que forman el otro individuo llevan el alelo dominante y la otra mitad llevan el alelo recesivo. Cuando se juntan los gametos entre sí por la fecundación, tienen que unirse este con este, este con este, este con este y este con este. Cada uno con los otros, de manera que si se unen este gameto con este otro, el resultado es este genotipo, A mayúscula, genotipo A mayúscula, mayúscula. Si se unen este con este, obtenemos este. Si se unen este con este, obtenemos esto. No importa en qué orden escribamos las letras, lo que importa es que tenemos un alelo dominante y el otro recesivo. Un alelo dominante y el otro recesivo. Y si se une este gameto con este otro, lo que tenemos es esto. Estos dos son equivalentes entre sí. En total, tenemos cuatro combinaciones posibles. De las cuatro combinaciones posibles, una de las cuatro es así. Una de las cuatro es así. Una de las cuatro es así y una de las cuatro es así. Es decir, la probabilidad o el reparto que hay de cada uno de ellos, la probabilidad que hay de que el genotipo de cada uno de ellos es la cuarta parte como de otro dominante. La cuarta parte, así. La cuarta parte, así. Y la cuarta parte, así. Como este y este son iguales entre sí, la distribución de genotipos que nos queda en esta F1, en esta generación filial, es un cuarto tiene el genotipo homocigótico dominante, la mitad tiene el genotipo heterocigótico y la cuarta parte tiene un genotipo homocigótico recesivo. Vamos a ver qué pasa con los fenotipos. Estos son genotipos y los fenotipos si hay al menos un alelo dominante, manda el sobre recesivo, de manera que se expresa el fenotipo dominante. Estos tienen los dos alelos dominantes, luego estos son azules. Estos tienen al menos un alelo dominante, luego estos son azules. Un cuarto más un medio son tres cuartos de color azul. Y la cuarta parte que queda, que son estos de aquí, son de color blanco. Estos tres